Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Bien, lo que hoy día vamos a trabajar son variaciones lingüísticas, es el tema que teníamos que haber trabajado el jueves, ¿bien? Y lo vamos a retomar hoy, ¿bien? Variaciones lingüísticas. Es continuación, en realidad, también está dentro del tema que habíamos trabajado, dentro de lo que es el lenguaje humano, ¿bien? ¿Cuántos participantes hay? 7, pero ya igual ya empezamos de una vez la clase, ¿ya? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de variaciones lingüísticas, bien, nosotros sabemos que una lengua, sea cual fuere, bien va a experimentar algunas modificaciones de acuerdo a ciertas características que pueden ser características geográficas o incluso pueden ser características sociales de los hablantes. Bien, entonces, toda lengua sufre alteraciones, sufre modificaciones. Por eso se dice que nadie, bien, nadie habla una lengua, sino la variación de esa lengua. Bien, pues nadie es que hable una lengua en sí, sino la variación de esa lengua. Como decía, por aspectos de repente geográficos o pueden ser también sociales, ¿no? Geográficos dependiendo del lugar donde radica o vive el hablante. Por ejemplo, ¿no? En la serranía, en la sierra, utilizan una variedad lingüística del castellano, ¿no? En la costa también. Simplemente dentro de la costa, por ejemplo, en Piura, hay ciertas diferencias de acuerdo al aspecto geográfico. Pero también se puede dar mediante el aspecto o, digamos, características sociales. Quiere decir, de acuerdo a la educación que haya recibido el hablante. ¿Bien? Una persona analfabeta, por ejemplo, no se va a expresar de la misma forma que lo haría una persona estudiada, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver para que una lengua sufra alguna modificación o variación, ¿no? Entonces, por eso se dice que nadie habla una lengua, sino la variación de esa lengua, ¿bien? Entonces, eso sí lo vamos a colocar aquí. Lo vamos a colocar aquí mejor, para no olvidarnos. Lo vamos a utilizar. Vamos a hacer de un color distinto. Le dice, por ejemplo, nadie, ¿bien? Habla una lengua. ¿Bien? Sino la variación de esa lengua, ¿no? La variación de esa lengua. Bien, ¿listo? Las diferentes formas de decir lo mismo van a poner, por supuesto, en manifiesto que existen variaciones o variación lingüística. Esto es un hecho, pues, que no se puede cambiar, que no se puede contradecir, refutar, bien, que en la lengua hay variación, ¿no? Y precisamente la variación viene a ser la responsable de la evolución, del cambio de las lenguas, ¿bien? O sea, quiere decir que esto viene a ser un vehículo para que se produzca un cambio lingüístico. Entonces, no se puede contradecir, no se puede refutar que dentro de una lengua hay variación, pues existen las variaciones lingüísticas. Bien, las variaciones lingüísticas. Entonces, muy bien. Ahora, estas variaciones, chicos, lingüísticas, se va a dar bajo distintos o ciertos aspectos. Bien.
bajo ciertos aspectos. Denme un minuto, chicos, un minutito nada más. Muy bien. Entonces, ya sabemos que las variaciones lingüísticas se dan, ¿bien? Porque nosotros en sí no hablamos una lengua, sino la variación de una lengua, ¿bien? Ahora, estas variaciones que va a sufrir una lengua, puede ser la nuestra, por ejemplo, el castellano, y por supuesto que sufre ciertas variaciones, se pueden dar bajo distintos aspectos, ¿bien? Por ejemplo, podemos ver un primer aspecto, ¿listo? Le vamos a dar una letrita. Un primer aspecto, que puede ser el aspecto, por ejemplo, fonológico. Fonológico, ¿bien? O también llamado fonético. ¿Ya? Fonético. ¿Bien? Lo vamos aquí a subrayar. Ahí está. ¿Bien? Entonces, puede existir variación fonológica o fonética de una lengua en algunos lugares, ¿bien? Lo vamos a definir aquí, chiquitito, ¿ya? Donde, por ejemplo, dice que esta variación fonológica o fonética tiene que ver con la variación a través del sonido. Eso lo vamos a escribir aquí, ¿bien? Esta variación tiene que ver, o sea, tiene que ver en realidad con qué, con el sonido, ¿no? Tiene que ver con la variación, ¿ya? Con la variación, quiere decir a través del sonido, ¿bien? Del sonido. Muy bien. ¿Cómo así? Veamos un ejemplito aquí. Bien, veamos algún ejemplito. Por ejemplo, la manera de pronunciar la palabra feliz. ¿Bien? De pronto la manera de pronunciar la palabra feliz. Algunos, por ejemplo, vamos a hacerlo así. Aquí vamos a poner algunos. Bien, de repente lo expresarán de la siguiente forma y dirán, por ejemplo, feliz, ¿no? Cuando lo hablan, quiere decir. Otros de pronto no lo dirán así, sino de repente lo expresarán de la siguiente manera. Feliz,
¿no? Por ejemplo, en la selva. Entonces, mira, para este término, listo, existen algunas variaciones. En este caso, variaciones fonológico-fonético, ¿no? ¿Por qué está entre estos slash? Porque es la forma de cómo nosotros, bien, lo almacenamos y luego la vamos a querer pronunciar, ¿no? Fonético, tiene que ver con el sonido. Entonces, son diferentes variaciones con respecto al sonido de una palabra, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí se da una variación lingüística que puede ser de pronto geográfica, bien, más que todo geográfica en estos casos. También, otro aspecto, vamos a hacer otro color, ¿ya? Para diferenciar, es sencillito, ¿no? Estamos tratando de trabajarlo más sencillito. Otro aspecto de variación puede ser también el aspecto semántico, por ejemplo, ¿no? Semántico. ¿Qué es semántico? Siempre semántico tiene que ver con el significado. Entonces vamos a ver de qué se trata la variación lingüística de acuerdo al aspecto semántico. Ya vimos un aspecto fonológico o también fonético. ¿Bien? A ver, pues están que me perturban aquí, quiero... Puedo desaparecer. ¿Ustedes ven esa pantallita, ese cuadrito que aparece y desaparece, chicos? ¿Ustedes lo ven también? Sí, sí se ve. No, no sé cómo eliminar esto. A ver, escúchenme. Voy a salir y nuevamente voy a volver a ingresar, ¿ya, chicos? Para que desaparezca esta imagen. A ver. Un ratito.